A continuación, Formación Cívica y Ética 2. Bloque 1. La interdependencia de los derechos humanos. Programa 10.
al trabajo, por la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, noto, hay la violación a derechos humanos depende también mucho del individuo y de los grupos, ¿no? Y en este sentido, pues, en las organizaciones civiles, en las ONGs que se les conoce como asistencia legal, se hace hincapié a de los derechos humanos de los grupos vulnerables, aunque estamos conscientes de que existen violaciones de derechos humanos en todo el espectro social. Muchas gracias. Veamos lo siguiente. Para poder tener un mejoramiento de mi vida, creo que es necesario culminar mi carrera, tener un buen trabajo. Con un sueldo, digo, que sea valorable, una mejor armonía en mi casa. Sería primero terminar de estudiar, seguir adelante sin detenerme y si hay obstáculos, superarlos rápidamente. Bueno, para mí una mejor calidad de vida sería un buen trabajo y terminar una carrera y formar una familia estable y pues darle una buena educación a los hijos que viven mi vida. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son progresivos? Los derechos se inscriben en una sociedad en movimiento, una sociedad que evoluciona. Nosotros, por ejemplo, ahora pues, demandamos el derecho a Internet. O sea, Internet no era un espacio accesible para todo el mundo cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Evolución, se crean nuevos derechos y ante el Estado tiene también la responsabilidad de dar, de garantizar esas nuevas necesidades, convertir también en derechos para esta sociedad cambiante. De tal manera, por ejemplo, ya hablamos de una gran evolución, tenemos derecho al medio ambiente, ¿quién lo puede negar? Y sin embargo, estos derechos no fueron reconocidos en 1948, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sociedad va a evolucionar. Y es en este sentido que vamos no aumentando de derechos, pero sí se van modificando nuestras demandas y se tienen que adaptar esas demandas a los requerimientos de la sociedad. Hoy el derecho a la educación tampoco se puede garantizar si nosotros no pedimos también igualdad, si nosotros no pedimos calidad, de tal manera que progresividad nos va mostrando la evolución de la historia y nos exige estar actualizándonos. Y bueno, con esto llegamos al final del programa y nada más me queda agradecerte, Gloria, por habernos acompañado. A usted. Antíoco, muchísimas gracias. A Y a ustedes. ustedes, chavos, espero que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, recordemos que todos los derechos son necesarios para lograr nuestro bienestar y desarrollo como individuos y como sociedad. Pero, ¿de qué manera el incumplimiento o carencia de uno de los derechos humanos afecta tu vida? Hasta la próxima. El que tiene un derecho, tiene que violar el ajeno para mantener el suyo.